¿Cirugía plástica sin bisturí? O sea, ¿es neta? Bueno, ese es el lema o eslogan de una marca mexicana de la que haremos reseña en este video. Así que pues ya, pongan el video, ¿no? Así gigantesca. El día de hoy hablaremos de una marca mexicana. Y sí, el mismo título que ustedes ven aquí abajo, que es cirugía plástica sin bisturí. Un día yo lo vi en mi correo, en el asunto, y me quedé como, ¿what? O sea, ¿cómo? Y ya me metí a leerlo y me hablaba una chica de estas cremas que son muy buenas. Y yo había oído antes de este tipo de cremas que te reafirman la piel, que hacen esta clase de cosas. Nunca las había probado, jamás en la vida. ¿De qué productos consta la marca? ¿Tienen suplementos? ¿Tienen parches detox? Son demasiados productos. Entonces dije, pues vamos a probarlos a ver qué pasa. La chica me comentaba que estos productos están avalados por un cirujano plástico. Abajo les dejo su nombre de qué cirujano plástico es. Respecto a cirugía plástica y navajita en el cuerpo y eso, les diré que no estoy a favor ni en contra. No es como que satanizo a quien se hace una cirugía plástica, o sea, es su cuerpo al fin de cuentas. Yo aquí les digo que hay que aceptarnos y querernos como somos, pero pues al final de cuentas es tu cuerpo y tú decides y encuentras la mejor versión de ti a tu manera o como tú estés feliz. Y bueno, ya dejando de un lado esto, Sol, la chica que me contactó, me comentaba que estas cremas son buenísimas, que ella misma las ha probado. Tripulación, si no quieren ver la introducción y la historia, que siento que también es importante, les voy a dejar el minuto para que salten hasta la reseña de los productos. Y si tienen tiempo, pues vayan por el cafecito para ponerse cómodas, porque siento que también es como parte importante de que conozcan lo que hay detrás de esta clase de productos. Y yo como buena capitana me puse a investigar qué comentarios había, reseñas, y vi muy buenas cositas por ahí. Pues me motivé más, dije, no, pues vamos. Y Sol, que fue quien me dio los productos, me comentaba que era mi decisión compartir qué tal me iba, si sí me gustaban, si no, completamente libre. Yo no recibí nada a cambio, simplemente los productos para reseña. Y a todo esto, no les he dicho el nombre de la marca, se llama Juliet. Sí, Juliet, como lo ves aquí. Yo elegí 6 productos. Aquí fue donde me enamoré, fue como que, wow, sí, estos quiero, sí. Hay suplementos, hay productos para estrías, para ojeras, celulitis, para el busto, para las pompis, para la parte del cuerpo que se te ocurra. Y cuando digo la que se te ocurra, es la que se te ocurra, de verdad. Y yo tengo aquí mis notitas de todo lo que sentí, de cada producto. Llevo un mes y cachito utilizando los productos, entonces siento que ya me da como un panorama más amplio para opinar. Estuve leyendo reseñas y buscando información por todas partes y he visto cosas bastante positivas de esta marca. Lo que pues sí encontré era que, como algunas personas decían, no es algo milagroso. Y pues obvio, no hay nada milagroso, no hay nada que tú puedas estar así como siempre sin poner de tu parte y que actúe por arte de magia en tu cuerpo. Así que hay que poner de tu parte, y poniendo de tu parte motivación es cuando la crema suelta su poder. Aquí te va el ejemplo, que yo no tengo fotos del antes, pero el antes tú lo puedes tomar como referencia en mi video de los trajes de baño. Ahí no había utilizado ninguna crema, ni había hecho cardio, ni había hecho nada, pura pesa. Entonces me pregunta últimamente en los videos recientes de ropa y eso, ¿qué pase? ¿La dieta? Tripulación, yo no estoy en régimen, sigo comiendo lo mismo de siempre. Lo que ustedes están viendo es que pues hice crecer el músculo y aparte he aplicado bastantes cremas. Por ahí se empieza a asomar un cuadrito, una bolilla en la pierna tal vez, pero les digo, no he bajado de peso, nada más he bajado un kilo, pero sí he visto que me ha crecido mucho el músculo de la pierna y en el abdomen, pues ya está bastante durillo. Y bueno, de verdad, siento que las cremas también tienen algo que ver en estos resultados. Y yo a veces siento como que, como que están actuando. Voy a comenzar con lo del rostro. Lo del rostro es de un tono azul y está, por ejemplo, esta, que es la primera que se aplica. Se llama Cubre Cream y los botecitos son todos similares, así como este. Funciona de una forma de que salga todo el producto, de que no quede nada dentro, de que le saques el máximo partido a las botellitas con aire, o sea, el aire va empujando. El Cubre Cream es una crema hidratante que está balanceada al pH de tu piel, entonces no es como que te saque granitos. De hecho, es como utilizar una especie de serum, se podría decir. Es muy livianita la fórmula, se desvanece luego. Y cuando tú la aplicas en tu piel, ves un brillo muy especial que vas a estar viendo ahorita en un corte cuando me lo aplico en el rostro. Y bueno, ¿qué promete Cubre Cream? Es lo primero que debes aplicar en tu piel. Es una crema hidratante que retiene la humedad, te deja un efecto seda y la verdad es que sí, queda súper suavecita la piel. Y es perfecta para pacientes con el cutis muy maltratado, seco, y sobre todo después del restiramiento facial, o sea, cuando se hacen su carita así como, bueno, pues es perfecta esta crema y también es apta para todo el público. La verdad es que sí, yo de hecho ahorita la traigo bajo mi maquillaje y te deja así un efecto muy suavecito. Yo de verdad disfruto mucho cuando la utilizo.
¿Qué sentí yo? Bueno, sí deja el efecto seda. Siento que sería perfecta para chicas que tengan la piel muy grasa, porque la textura es como si fuera así cera. La piel la absorbe demasiado rápido. No es esa crema que aplicas en tu rostro y te queda todo brilloso, el rostro mantecoso. Después de unos segundos pareciera que no te hubieras puesto nada, pero te queda como un brillo muy saludable. Esta me comentaban que la puedes utilizar desde que tienes 16 hasta siempre, en la mañana y en la noche. Aunque me gusta utilizarlo nada más por la mañana, porque siento que en la noche como que se desaprovecha ese brillo tan bonito que te deja. El aroma no es un aroma agradable, huele como a... no te sabría decir como a qué huele, como a cera tal vez, como a crayola. Las que yo elegí para el rostro también está Vigor Color, y esta lo que tiene es que te funciona como un protector solar. Te previene las manchas, también ayuda a desvanecerlas un poco, ayuda a dar elasticidad a la piel y combate las arrugas prematuras. Me gusta bastante también. Esta fórmula no huele... esta no huele como a cera, esta sí huele como a protector solar, tiene un toque de protector solar. Y a mí lo que me gusta es que tiene efecto así como de make-up, no make-up. Te deja la piel como si te hubieras puesto un filtro, como si te hubieras pasado la brochita así de blur de Photoshop. Y siento que es una opción perfecta para cuando te gusta andar mucho de rostro así al natural. Las tripulantes que me han encontrado en la calle saben que es raro que traiga maquillaje, que siempre ando así de rostro natural. Y sí, yo lo utilizo simplemente para protegerme del sol, y sí te deja un efecto así como blur. Y es perfecto según su instrucción para piel de mixta a grasa. Y bueno, Vigor Color es como el filtro o como la barrera entre tu crema hidratante y el maquillaje. Entonces también me encanta, y siento que te deja la piel así como lienzo para que el maquillaje resbale bien. Y bueno, sí, es lo que traigo ahorita debajo de mi maquillaje. Si me dieran a elegir entre Curry Cream y Vigor Color, pues no sé con cuál me quedaría. Yo creo que me gusta más Vigor Color porque me da como el efecto ese de filtro. Es como una base así, y también me protege del sol y previene las manchas. Sí, me encanta, de verdad. Seguimos con algo para otra parte, y este es para prevenir estrías. Se llama Silicure. Y bueno, este sí, yo cuando lo siento es como si fuera silicón líquido. En lo que te promete dice que te ayuda a desvanecer las cicatrices postquirúrgicas de accidentes, quemaduras, estrías, y previene muy bien las estrías del embarazo. La indicación es que lo utilices siempre después del baño, cuando tu piel está como lista para recibir todo así. Yo tengo estrías, ya les había dicho, en la parte de la cadera por la enfermedad que tuve. Si no saben qué enfermedad tuve, abajo les dejo el video por si no lo han visto. La piel se me estiró así a más no poder, y todavía se siente poquito, pero ligeramente. Tengo que ponerme así muy obsesiva para sentir esas grietas. Cuando utilizo Silicure me da como el efecto de relleno, se podría decir, por lo mismo de que cuando la aplicas es como si fuera una capita así de silicón, y le da una textura más uniforme a la piel. Leí muy buenos testimonios de que sí desvanece las estrías, pero o sea, estamos hablando de que como que rellena poquito, pero las estrías siguen ahí porque no hay nada que quite las estrías más que el láser y otros procedimientos. También hay que ser un poco conscientes, no hay nada que te quite las estrías, hablando de cremas o tratamientos caseros. Sí pueden disminuirlas, sí se puede, pero así quitarlas por completo, pues... está cañón, está difícil. Yo también lo que hice fue aplicarme Silicure una mordida de perro que tengo aquí un poquito arriba de la cadera. Nunca me la han visto ustedes. Eso fue en el 2013, un día llegué por la noche y mi perra como que me desconoció y me mordió. Y me sacó de sangre, pero bastante, me fui así, como si hubiera paleado. Y me quedó como una rayita así muy marcada, que aunque no me da el sol, me ha durado bastante, pero muchísimo. Hasta apenas recientemente que utilicé un aceite y Silicure se me fue desvaneciendo. La verdad, sí ayuda a desvanecer, pero porque la hidratación es demasiada. En las instrucciones dice que la puedes aplicar hasta 5 veces al día. Entonces, si estás así como muy obsesiva con cierta marquita, a lo mejor sí la puedes borrar, pero yo para aplicarlo 5 veces al día, como que no. Lo que me recomendaron es que si yo no quería aplicarlo tantas veces, era utilizarlo por la noche y dejarla actuar, o después de bañarme, porque es cuando tu piel... y sí, la verdad es que me ha ayudado bastante. Ah, eso sí, hay que dejarlo secar, porque si te aplicas y luego pones la ropa, luego se queda pegado en la ropa, porque como les digo, es como una capita así de silicón. Pero sí hay que ser muy constantes con su uso para ver resultados. Y ahora sí, aquí viene lo bueno. Vamos con los que se convirtieron en mis favoritos de favoritos. Está este que se llama Vigor Vigor, y este es para la grasita acumulada en la papada, en la joroba, aquí en esta parte de los brazos, también en la entrepierna. Es para usarse en partes específicas del cuerpo, creo que también se puede en el abdomen, pero principalmente
principalmente es para la papada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, por la capa superior de la piel estimula la circulación, y si cuando tú la aplicas sientes como un efecto frío, y este efecto frío hace que esta zona se quiera calentar de nuevo y la sangre comienza a fluir más rápido. Esto pretende desvanecer la grasita acumulada en estas partes. Y bueno, yo sí siento un cosquilleo, siente frío de verdad cuando lo aplicas. Y esta crema Vigor Vigor sí huele como a menta, como a eucalipto, y sí se siente demasiado fresco. A mí me gusta sobre todo utilizarla después del baño. También en la entrepierna luego se siente así como el frío así. Por eso mismo la capita superior de la piel lo que hace es como ponerse tensa, reafirmarse. También funciona, por ejemplo, para el acné en el pecho o en la espalda, porque ese mismo efecto que tiene hace que de una vez salgan las imperfecciones, no que te queden esos así como comedones, las bolitas que como que no truenan. Pues esta crema ayuda a que salgan esos abscesos de grasa que son tan molestos y que se quedan ahí. Hace circular todo. A este sí le dio una friega. Ah, un contra de los empaques. Son muy delicados. ¿Qué cosa que se te ocurre que se te caiga en las escaleras o algo? Se parte todito el queso. Pero no quiere decir que queden inservibles. Puedes seguir utilizando perfectamente. Mira, yo pude seguir utilizando este y todavía tiene poquito, si no me equivoco. Pero ya se me estaba acabando. Así que compré otro. Por mi parte, este me lo regalaron para que lo probara. Y el otro yo lo compré porque me gustó muchísimo. Y este, ustedes van a preguntar para qué es. Es para las pompis y también para el busto, para reafirmar estas partes. Este huele como a hierbitas. Cuando lo aplicas, sientes también la frescura muchísimo. Y este se aplica con movimientos hacia arriba, levantando la pompi con fuerza. Para que les daré una demostración con ropa, claro, porque se me hace muy... enseñarles ahí toda la nalgucha de abajo hacia arriba, levantando la pompi. Y hay muchos testimonios de esta en especial. Me metí a YouTube a buscar testimonios de Glubux, porque se llama Glubux, y hay resultados bastante buenos, sobre todo en la parte esta gordito que se hace como atrás en la entrepierna y debajo de la pompi. Y bueno, ¿qué es lo que promete Glubux? Aumentar la elasticidad de tu pompi, darle firmeza, combate celulitis. Pero ya sabes, la celulitis, al igual que las estrías, es algo que no se quita de la noche a la mañana. Hay que tomar agua, hay que hacer ejercicio, hay que evitar una vida sedentaria y hay que poner de tu parte. Estas cremas nada más actúan en la capa superior de la piel, no es como que se metan hasta adentro, es escarbar y a quitar toda la grasita que está ahí de más bajo la piel. De todos modos, la celulitis es muy normal, así que por favor no te me pongas triste ni te preocupes. Con esta crema pues si sientas la frescura, y esa frescura es lo que hace que empiece a circular más la sangre y la piel queda con un efecto más liso, lo que hace lucir la pompi más voluminosa, promueve la producción de colágeno. Entonces ese efecto hace que la pompi se vea como más saltona. ¿No saben cómo tiene que ver la apariencia de la piel para que tu cuerpo se perciba de una u otra forma? O sea, para que tú lo percibas así. Porque si tienes bolitas en la piel, pues da la impresión de que tuvieras más grasita, etc. Así que sí, me gusta mucho porque es lo que más trabajo. Y aquí está otro que yo también adquirí por mi parte, que me lo dieron para reseña y después lo compré yo. Este es para la difícil zona del abdomen. Y aquí te voy a decir lo que promete. Desprende la grasa abdominal con acción fría y penetración profunda. Se aplica después del baño en las zonas que usted guste adelgazar, del tórax hacia abajo. Se envuelve el abdomen con plástico, se deja 45 minutos. Durante este tiempo debe tomar 3 vasos con agua para hacer que, pues, que salga la grasita. Y no es que en sí que se te salga como toda la grasa, sino que igual funciona con un efecto frío que hace que tu cuerpo se quiera poner otra vez a su temperatura normal. Y bueno, yo lo aplico una cantidad de moderada abundante para que te quede así bien impregnado todo, y después me tapo con este plástico que tengo aquí. Este en especial está hecho para nuestra forma, que es así, pero igual puedes utilizar uno así como ese de la comida. De hecho, ese es el que utiliza normalmente quien usa Lipogel Plus. Abajo te dejaré igual otro ejemplo. Y hace que tu circulación se active en la zona que lo aplicas. Así es como funciona, no es de que se te meten las venas y te saque la grasa. Y este yo lo aplico como, pues como lo hice aquí. ¿Qué es lo que noto? Bueno, es un frío increíble, de verdad. Yo a veces me arrepiento de ponérmelo por la noche después del baño. Es como... Y bueno, eso es lo que hace que tu figura vaya tomando forma. Este me comentaban que se utiliza para las chicas que se someten a una liposucción. Suelen quedar como unas bolitas en algunos casos. Y esas bolitas se desvanecen aplicando esta clase de productos. Por eso les digo que tiene que ver con un cirujano plástico también. Están avalados por él. Y eran dos geles diferentes, pero ya lo fusionaron en esta super fórmula que se llama Lipogel Plus. Y es como un gel para liposucción. Siempre cuando retiro el plástico después de la hora, porque lo dejo una hora, siento el abdomen así como lisito. Me siento muy satisfecha, de verdad. La piel súper tersa, lisita, tonificada. Y bueno, yo también pues le hago el favor ahí con el ejercicio y con todo. Por eso te digo que... también como comentaban otras personas, no son cremas mágicas que por arte de magia así nada más
por ponértelas ya vaya a cambiar toda tu piel, sino que hay que ser constantes, hay que poner tu par también, hay que tomar agua, hay que estar activas, no es como que te puedas sentar y no hacer nada y la crema va a hacer todo su trabajo, no, también hay que ayudarla, pero sí ayuda bastante con esto de tonificar. Ustedes se habrán dado cuenta del video de los trajes de baño, a los últimos videos de ropa, pues sí se veía un cambio en las piernas y en la parte del abdomen, sobre todo me lo comentaron en el video este para aclarar la piel, que se miraba el abdomen con buena forma, que les pasara la dieta y pues no, son puras pesas. Ojo, les dejaré lo que estoy haciendo en la cajita de info para no entretenerme más, y también las cremas y un poquito de cardio. Y bueno, esta es la cirugía plástica sin bisturí, ya viste que se llama así porque para cada parte del cuerpo hay un producto para lo que tú quieras tratar sin tener que recurrir a la navajita. Así que cualquier duda que tengas de los productos puedes preguntarle a Sol, es muy accesible, abajo te dejaré sus redes, te va a contestar enseguida, estoy casi segura. Así que pregúntale porque hay productos para todo. Yo nada más probé 6, pero hay para todo. Por mi parte, yo les dejo los precios de estos dos productos que fueron los que yo compré por mi parte y que los tenga actualizados. Pero estos sí, yo los compré y aquí abajo les dejaré los precios. Y bueno, tripulación, eso es todo. Cualquier duda para eso están mis redes. Los quiero mucho. Espero les sirva este video como futura referencia. Si llegan a topar con esta clase de productos o con Juliet en específico, pues ya saben, así me fue a mí. Y después de todo, pues cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Hay muchas otras reseñas aquí en YouTube, por si las quieres ver, igual te las dejaré por aquí. O te van a aparecer como sugerencias, estoy casi segura, porque los videos se relacionan por etiquetas y todo eso. Búscalas en Sillas con Estilo, ayúdame a ayudarte, que para mí es un placer. Bye.